Bienvenidos a una entrevista más para New Direction y Revista Centinela a intelectuales conservadores españoles. Hoy contamos con María Saavedra, historiadora, profesora de Historia de América y de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, autora de libros sobre la conquista de América como La Forja del Nuevo Mundo, Huellas de la Iglesia Católica en América, Indigenismo y Evangelización, La primera expansión del cristianismo en América, o el último de ellos, si no me equivoco, El capitán de la victoria sobre la gesta de Juan Sebastián Elcano. Es directora de la cátedra CEU Internacional CEU Elcano, precisamente, por la que mereció la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco en 2020. María, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marisa. Encantada, ya lo sabéis. Comenzamos, si te parece. Desde hace unos años, el llamado movimiento woke, relacionado con la teoría crítica de la raza, lleva a cabo pues, todo tipo de acciones para curar, entre comillas, las heridas que europeos y estadounidenses provocaron a los indígenas, ¿no? En los procesos de conquista del continente pues, americano o también asiático. Y en Hispanoamérica, por ejemplo, hemos visto cómo se derrumban estatuas de misioneros como Fray Junípero Serra o de conquistadores. E incluso aquí en España, el pasado 12 de octubre, hubo un intento de provocar una especie de asalto a la estatua de Colón en la plaza homónima de Madrid. ¿Tienen algún sentido estas reivindicaciones? Tiene el sentido de ideologizar de manera muy burda la historia, ¿no? Porque la historia hay que comprenderla en un contexto y estos ataques, esta especie de locura iconoclasta que estamos viviendo, que lo estamos viviendo en Estados Unidos, ya había comenzado antes en Iberoamérica y ha venido a España, y trata de juzgar con los ojos de hoy sucesos que ocurrieron en el pasado y además de absolutizar comportamientos que es una manera de tergiversar la historia, ¿no? Cuando uno dice, pues todo se hizo de esta manera y todo se hizo mal, no caben matices, ¿no? Y yo creo que es un ataque a la, digamos, a la defensa de la verdad, a la defensa de la verdad histórica, y creo que somos precisamente los historiadores los que tenemos que de alguna manera, no defendernos, porque esta es otra idea que yo le estoy dando vueltas, ¿no? Y es que esto de luchar contra la leyenda negra no me termina de convencer, ¿no? Porque si no parece que es que nos marca la agenda aquellos que van en contra un poco de lo que hizo España en América, de lo que supuso la Iglesia Católica en América, y yo no estoy dispuesta, ¿no?, a que me marquen ellos la agenda. Lo que sí que creo que tenemos que hacer es seguir contando la historia como fue, seguir confiando en que la gente por lo general busca la verdad. Y yo creo que además esos ataques a lo que se hizo en América, a lo que España hizo en América, son tan burdos que no resisten una crítica un poquito consistente, ¿no? Entonces, a mí esos ataques me parece que son, que al fin y al cabo no dejan de ser vandalismo y una absoluta pérdida de sentido histórico, ¿no?, a la hora de analizar cosas que sucedieron hace 500 años. Bueno, centrándonos en su especialidad, que es Historia de América, y en los libros, dos de los libros que ha publicado sobre la evangelización, creo que hubiera sido muy distinta la conquista de América si la reina de Castilla, en el momento en que se inició, no hubiera sido Isabel la Católica. O, vamos, la pregunta en realidad es si España no hubiera sido profundamente católica, la conquista de América hubiera sido muy distinta de cómo fue. Sin duda, sin duda. No sabemos cómo hubiera sido, realmente, ¿no?, porque los futuribles en la historia no van a ninguna parte realmente, pero lo que sí que yo creo que tenemos muy claro es que las cosas se hicieron en América porque España era como era y porque estaba gobernada por los reyes católicos, ¿no? Entonces la reina católica, quizá más en concreto, ¿no?, nosotros tenemos dos magníficos reyes que son Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que construyen un proyecto juntos
Quizá Fernando Aragón podríamos destacar su figura por su gran habilidad diplomática, y en el caso de la reina, de Isabel, por esa conciencia de bien común, que no es que Fernando no la tuviera, pero yo creo que está como, es más palpable en las gestiones llevadas a cabo más directamente por la reina, esa conciencia de pelear o de reinar, de gobernar para el bien común de los súbditos, y en ese bien común necesariamente estaba la protección de la fe católica de los súbditos. Y esto no sucede en otros reinos, ¿no? Con lo cual, lo que se lleva a América desde España es el resultado de un proceso de reconquista que también, o sea, si no entendemos la reconquista, si no entendemos que en España hubo una invasión musulmana que trató de borrar la cultura cristiana, y hay un proceso de recuperación de esa cultura cristiana, de esa España cristiana que había existido antes de la llegada de los musulmanes, sin todo ese contexto, no se explica ni siquiera la propia figura de Isabel la Católica. Isabel es heredera de todo ese proceso de reconstruir, de reconquistar una España que había existido con los visigodos y que se, de alguna manera, se reinventa, entre comillas, ¿no? A finales del siglo XV, con la fusión de los principales reinos de la península, solo quedó Portugal al margen. Y es ese bagaje cultural que se lleva a América, pero es ese proceso de conquista, de colonización, necesariamente pasa por la evangelización de los pueblos que se vayan conquistando, ¿no? Entonces, yo creo no sabemos qué hubiera pasado si no fuera Isabel la Católica, pero lo que está claro es que porque fue Isabel la Católica, reina de Castilla, la impulsora de la conquista, el descubrimiento y la colonización de América, se hizo de aquella manera. Es decir, se puede decir que también el Papa, creo que era Alejandro VI, el Papa de Sexto. entonces, o sea, también fue decisivo al poner como condición a la conquista de, bueno, ellos pensaban que eran las Indias, que se iban a evangelizar a los habitantes de allá, ¿no? Pero ¿por qué el Papa tenía que poner esa condición para, bueno, para darle como permiso o darle la venia a los reyes? Era una tradición que realmente no ha sido doctrina de la Iglesia en ningún caso, pero sí era, digamos, una costumbre, ¿no? Del mundo medieval. Y es que es lo que se conoce como la teoría de la teocracia pontificia, que no ha sido mantenida ni defendida por la Iglesia, y de hecho con el tiempo se acabó recusando, ¿no?, aquello. Pero la idea, digamos, explicada de manera muy sencilla, es Dios quiere evangelizar todo el mundo, ese poder lo delega en el Papa, y el Papa, a su vez, por tanto, tiene la posibilidad de distribuir entre los príncipes cristianos, los gobernantes cristianos, las tareas de evangelización de aquellos pueblos a los que no ha llegado el Evangelio. Entonces, efectivamente, Alejandro VI, que no podemos dejar de decir, no era un papa Borgia, de los Borja, de Valencia, Borgia en Italia, por lo tanto vinculado a la corona de Aragón, otorga a través de las bulas del año 1493, las llamadas bulas alejandrinas, el monopolio de la colonización de las islas y tierras descubiertas y por descubrir en el camino hacia la India, que había iniciado Cristóbal Colón. Bueno, pues otorga a Castilla el monopolio de esa colonización con una premisa y con una obligación, y es que tendrían ese monopolio si asumen todo el proceso de evangelización de aquellos territorios. Y esto lo había hecho los papas a Portugal años antes. Con Portugal había iniciado los descubrimientos antes de que Castilla, porque habían terminado ellos antes su reconquista, y también estaban funcionando con bulas de evangelización para su conquista de África. Por tanto, no fue una excepción lo que se hizo con Castilla. Lo que yo creo que sí que es excepcional es que la reina Isabel y sus sucesores en la corona de España, en el trono de España, se tomaron muy en serio esa obligación misionera, esa obligación misional, ¿no? Y de hecho hoy tenemos una realidad que nos viene a demostrar, ¿no? Hay quien dice que la evangelización fue una excusa para un proceso de conquista y colonización. Y yo creo que tenemos que, si realmente lo miramos con honestidad, nos damos cuenta de que no fue excusa, puesto que a día de hoy, yo no recuerdo, me parece que son 2/3 de la Iglesia Católica están en América. Por tanto, aquella obligación de evangelizar sí fue asumida realmente por la corona castellana. Muchos hermanos hispanoamericanos, pues hoy sobre todo
bueno, es un ejemplo, los que hoy son ciudadanos de Ecuador o son ciudadanos de Perú, conocen perfectamente el episodio de la muerte del Inca Atahualpa, ¿no? Por orden de Francisco Pizarro. Pero en cambio, eso lo conocen perfectamente y es casi el hecho fundacional de su nación. Pero en cambio, muy, muy pocos, que a mí me llama la atención, conocen las reprimendas muy, muy serias que le hizo Francisco de Vitoria al propio Pizarro por este hecho en la controversia de Valladolid. Ha habido una voluntad expresa de ocultar los esfuerzos de los españoles porque la conquista de América fuera justa o lo más justa posible. Yo no sé si había una voluntad expresa, si hay como manos negras, ¿no? Que de alguna manera manipulan la historia o ponen más el foco en las sombras, porque en el fondo todo hecho realizado por los seres humanos tiene sus luces y sus sombras, lógicamente, ¿no? Y por eso antes decía, ¿no? Que no se puede totalizar un proceso de conquista o colonización, sino que hay muchos matices. Y es verdad, lo que dices, Marisa, que Vitoria criticó la postura de Pizarro, pero es que no solo Vitoria, el propio rey Carlos I, el emperador Carlos V, fue muy duro juzgando a Pizarro, ¿no? Él decía, yo le he mandado a conquistar territorios, no a matar reyes. Esa acción de Pizarro, ese juicio, bueno, pues está motivado posiblemente por el miedo a una rebelión que acabara con la presencia de los españoles ahí en Perú. Y en cuanto al conocimiento por parte de los peruanos, de los ecuatorianos, ¿no? De todas lo que son las naciones andinas que correspondían al antiguo Tahuantinsuyo, el reino de los incas, yo pienso que también hay que ver matices, ¿no? Porque digamos que en el mundo intelectual sí está muy claro lo que Lewis Hanke llamó la lucha por la justicia en la conquista de América, sí que está más claro. Otra cosa es, pues, personas que no tienen quizá el acceso a conocimientos, ¿no? Pues en el entorno de las universidades, y a veces lo he visto, ¿no? Con guías turísticos, cuando vas a visitar monumentos allí, pues desde la visita al Cuzco, a Machu Picchu. Pues a veces oyes cosas que son auténticas barbaridades, ¿no? Pero es que también en España las oímos a veces, ¿no? Cuando no son guías profesionales, cuando no son historiadores profesionales, pues al final la historieta parece que agrada más, ¿no? Y entonces es muy fácil criticar y no dar esos matices, esas pinceladas de blancos, grises que siempre hay en la historia. Claro, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuáles son esos matices? O sea, ¿qué hicieron los españoles si hicieron algo para conquistar bien y conforme a derecho América? Vamos a ver, lo que no puede ser, lo que no podemos negar es que una conquista, una conquista armada, que era lo normal, o sea, tenemos que recordar que estamos en los siglos XV y XVI, ¿no? Que es cuando se producen esas conquistas, pero a continuación, o sea, la conquista precede a un proceso de, yo creo que deberíamos utilizar más el término de hispanización, porque lo tenemos muy asumido con respecto a lo que hizo Roma en todos los territorios que conquistó, ¿no? Roma conquistó por la fuerza, sin duda, y romanizó, dio a todos aquellos territorios en los que se encuentra España una lengua, una cultura, un derecho, una religión, que primero fue el panteón romano, después fue la religión católica. Y España es eso lo que hizo en América, fue una hispanización, es decir, trasladó todo digamos, todo el legado cultural que España había recogido de Grecia, Roma, cristianismo, la Edad Media con sus universidades, con sus catedrales, todo eso lo traslada a un mundo que en algunos casos, sobre todo en los primeros lugares a los que llegó Colón, ¿no? En las Islas Antillas, se encontraban desde el punto de vista de la evolución de la civilización, de la cultura, en un estado que para España sería un paleolítico, ¿no? Es verdad que las grandes culturas, tipo los incas, tipo los aztecas, sí que habían desarrollado, ¿no? Muchos elementos. Pero España lo que hace es tratar de mantener aquellos elementos culturales que fueran compatibles con la vida, la doctrina, la moral y la cultura católica de ese momento, ¿no? Recordemos que España es parte de lo que se conocía como la cristiandad, que era la Europa de entonces, ¿no? Y eso es lo que trata de llevar. Y hay muchísimo reflejo, incluso material desde el punto de vista visual, ¿no?
en todo el continente americano y podríamos hablar pues de las escuelas, los hospitales. Se ha llegado el profesor Francisco Guerra, un gran experto en historia de la medicina en América, ha llegado a contabilizar de manera documental, es decir, que posiblemente hay más, pero documentados tenemos 1.000 hospitales en la América española, ¿no? Eso yo creo que dice mucho de ese proceso de colonización, ¿no? Tenemos cerca de 30 universidades cuando América se independiza. Tenemos, por supuesto, centenares de escuelas. Tenemos una cultura que es una cultura urbana, la que España lleva a América. Esa cultura urbana del Renacimiento que establece, ¿no?, las ciudades un poco al modelo del mundo clásico, ¿no? Y por eso pasearse por una ciudad hispanoamericana, pues encontrarse muchas reminiscencias, ¿no? Muchos parecidos con las grandes ciudades europeas, ¿no? Con las grandes ciudades españolas y del resto de Europa. Cambiando también ahora de nuevo un poco de tercio, quería preguntarle por la Cátedra Internacional CEU Elcano. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué se dedican sus miembros? La cátedra nace precisamente en el año 2019 y nace en realidad por inspiración o por iniciativa, mejor dicho, de la Armada Española. Como sabéis, desde 2019 hasta 2022 estamos celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y aunque hay una Comisión Nacional del Quinto Centenario, que está formada, digamos, institucionalmente por tres ministerios, que son Cultura, Exteriores y Defensa, yo creo que el gran protagonismo lo ha llevado la Armada. Entonces, la cátedra se funda por convenio entre la Universidad CEU San Pablo y la Armada, y la idea es dar a conocer en España, pero sobre todo fuera de España, mediante una serie de actividades, la españolidad de la primera vuelta al mundo, la figura de Juan Sebastián Elcano, que aunque parece mentira, ¿no?, porque es el primer hombre que completó la vuelta al mundo navegando, era relativamente poco conocida esta figura. Y entonces hemos ido trabajando de la mano de la Armada, acompañando los tres cruceros de instrucción conmemorativos del quinto centenario del buque escuela de Juan Sebastián Elcano. Y en aquellas escalas que han sido posibles, es verdad que tuvimos un paréntesis con la pandemia, pero en las escalas que ha sido posible hemos organizado eventos de encuentro entre los guardiamarinas, los estudiantes de la Escuela Naval Militar de España, con universitarios de aquellos países que tuvieron alguna vinculación con la primera vuelta al mundo, pues desde Río de Janeiro, Montevideo, hemos estado en Chile, hemos estado luego en países de los que partieron tripulantes, ¿no?, como Grecia, como Italia, como Francia, ¿no? Y luego aparte ya en casa, en España, hemos ido organizando varios seminarios, encuentros, congresos sobre este tema. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, y yo creo que después de 3 años, no solo por la cátedra, ¿no?, sino por distintas iniciativas que ha habido, en España se ha conocido mucho mejor lo que supuso en la primera vuelta al mundo, se ha conocido más la figura de Juan Sebastián Elcano, y yo creo que es un paso más en esto que te contaba antes, Marisa, que no se trata de combatir una leyenda negra, se trata de contar la historia y que las personas aprendan esa parte épica que tiene la historia de España, que es muy grande, porque muchas veces cuando hemos ido a hablar a distintas universidades, ya sea de aquí o de fuera, ¿no?, sobre la primera vuelta al mundo, muchos se asombran, ¿no? O sea, por primera vez se dio la vuelta al mundo y fueron unos españoles, y de hecho fue Juan Sebastián Elcano. Entonces, yo creo que han sido los resultados de la actividad de la cátedra y, como te digo, otras instituciones públicas, privadas que han estado trabajando durante estos 3 años. Han sido muy interesantes, muy relevantes. Pienso que se conoce mucho mejor la figura de Juan Sebastián Elcano. Y como te decía, es que nuestra historia tiene mucha épica. A veces, ¿no?, te hacen la comparación. Bueno, es que si esto lo hubieran hecho americanos, si lo hubieran hecho ingleses, tendríamos un montón de películas, ¿no? Esto es un clásico que nos dicen siempre. Y posiblemente es verdad. En España somos más de quedarnos con los fracasos, con las derrotas, ¿no? Es como a veces cuando se habla de la historia naval, pues lo que viene a la cabeza es Trafalgar, la Invencible, y no nos damos cuenta de que esos son dos momentos puntuales de nuestra historia de España.
Entonces, lo que hacemos a través de la cátedra, es verdad que ahora cerramos un ciclo, porque se cierra, ¿no?, el quinto centenario, pero continuamos como Cátedra de Historia y Cultura Naval. Y la idea es eso, que dar a conocer una parte muy importante de la historia de España que se ha escrito, como dice un libro de historia de la Armada, escrito por el propio, se ha publicado por el Ministerio de Defensa, que la historia de España, muchas de sus páginas se han escrito sobre la mar. Y eso es lo que nosotros tratamos de dar a conocer, ¿no? O sea, fuimos un gran imperio y ese gran imperio se ha sostenido en gran medida por la historia de nuestra Armada, ¿no? Y que perdamos el miedo a resaltar esos valores, digamos, esas hazañas épicas que tenemos en la historia, que son muchas, ¿no? Y yo creo que, como te digo, no se trata tanto de combatir una leyenda negra, sino de poner en valor, de dar a conocer en la medida de lo posible, esa grandísima historia que nosotros tenemos en el mar desde la Edad Media, ¿no? Que es lo que desde la cátedra tratamos de contar. Qué bueno, qué bueno. La del Cano fue la mayor gesta náutica de la historia, ¿o está a la altura del descubrimiento de América o de alguna otra, con permiso de los ingleses y, en fin, Sí, de sí. todo esto? Yo creo que sinceramente, creo que es la mayor gesta náutica de la historia. Otra cosa es que sin Colón no hubiéramos tenido un Elcano. También es verdad que aunque nosotros hemos tratado de reforzar la figura de Juan Sebastián Elcano, no frente, sino de alguna manera al lado de la de Magallanes, porque Magallanes no dio la vuelta al mundo. Magallanes tenía un proyecto que era llegar a las Islas Molucas, que ni siquiera cumplió porque murió en Filipinas. Entonces, quien realmente llegó a las Molucas fueron dos capitanes españoles, Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, y el único que culminó la vuelta al mundo, porque además fue voluntad del propio Elcano el terminar la vuelta al mundo, fue Juan Sebastián Elcano. Entonces, o sea, no hubiera habido un Elcano sin Magallanes, no hubiera habido un Magallanes sin Cristóbal Colón. Pero de alguna manera yo pienso que cierra el círculo de las navegaciones, de las grandes exploraciones marítimas, lo cierra Juan Sebastián Elcano, ¿no? Luego vendrán otros detrás de él, pues Andrés de Urdaneta, que encuentra el viaje de vuelta, ¿no? El tornaviaje desde las Islas Filipinas hasta la Nueva España, que pone en marcha esa nueva ruta de la seda, que es el Galeón de Manila, ¿no? Que genera ese intercambio entre bienes procedentes de Oriente, de América y de Europa. O sea, todo está muy concatenado, pero desde luego el poder navegar el globo terráqueo completo, el demostrar, no que la Tierra fuera redonda, que esto ya se sabía, pero sí que el mar, lejos de separar a las personas, las une, ¿no? Porque al final conectó Europa con América, con Asia, casi, casi con Oceanía, ¿no? Porque pasaron muy cerquita de Australia, aunque no llegaron a tocar tierra australiana. Y África, ¿no? Entonces, al final, el mar es lo que une. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que interiorizar más, tenemos que pensar más y posiblemente, en la medida en que seamos conscientes, nos daremos cuenta también de lo importante que es la historia naval, ¿no? Uno de sus personajes, quizá me equivoqué, pero uno de sus personajes históricos preferidos o que al que ha prestado también atención es el cardenal Cisneros. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la importancia de este fraile a nuestra historia? Este fraile obispo, regente, ¿no? Es increíble. Yo creo que es un personaje absolutamente fascinante y que está por descubrir. Porque era un hombre de muy buena familia, que desde el punto de vista, digamos, social, podía haber escalado, ¿no?, puestos muy importantes, pero renunció a todo para entrar en un monasterio y se hizo franciscano, ¿no? Y es un poco lo que antes veíamos con Colón, Magallanes, Elcano, ¿no? No hubiéramos tenido un Cisneros sin Isabel la Católica. Hay un momento en que Isabel la Católica deja de tener como confesor real a Fray Hernando de Talavera, lo manda de obispo a Granada. Entonces ella pide para que sea su confesor y que al final tenía un cierto peso político, ¿no? Pide que le busquen un fraile. Que saquen del monasterio a un fraile que no tenga ningún interés en los bienes temporales, en las intrigas palaciegas, en las intrigas políticas. Y Cisneros sale del monasterio de mala gana. O sea, sale por obediencia a su reina,
pero él había renunciado digamos, a todos los, el boato, ¿no?, del mundo. Y llega a la corte y Cisneros es el perfecto socio de Isabel en la reforma de la Iglesia en España. Es muy importante porque a veces cuando hablamos de la reforma de la Iglesia pensamos más en Lutero, ¿no? Y realmente en España se había puesto en marcha ya una reforma de la Iglesia, era necesaria. La había puesto en marcha Juan II, pero la culmina de alguna manera Isabel la Católica, y aquí su brazo potente es sin duda el cardenal Cisneros, ¿no? Que incluso en medio de ese mundo palaciego, de ese mundo cortesano, siguió viviendo como había decidido vivir, como un fraile. Y entonces tiene mucha importancia la reforma de las órdenes religiosas, que fue el directísimo encargado de ponerlas en marcha, ¿no? Porque está muy claro que tanto a los sacerdotes seculares como a las órdenes religiosas hay que impulsar la formación doctrinal, hay que impulsar la calidad moral de los clérigos. Y luego además fue un excelente estadista, ¿no? Pese a que teóricamente había renunciado a todo. Continuó muy bien la labor de Isabel la Católica cuando quedó como regente de Castilla. Tuvo muy claro que en América también había que, o sea, escuchó a Bartolomé de las Casas, que es el gran Pepito Grillo, ¿no?, de los gobernantes españoles sobre la política en América. Escuchó, trató de poner soluciones y yo creo que es un personaje que, bueno, pues que todavía tenemos mucho que hablar sobre él. Mucho que descubrir, insisto, yo destacaría de él dos cosas. Por una parte, esa absoluta honradez de vida. Él tiene, se marca digamos, unos fines en su vida, que son renunciar pues a la fama, pero a la vez es un enorme estadista. Es un enorme estadista que comparte con Isabel la Católica, con la reina Isabel, esa importancia de trabajar para el bien común. Y hay un tema que yo creo que explica muy bien esto, ¿no? Porque él decía, ¿no?, que por encima, o sea, los reyes están al servicio del bien común. Y si hay que elegir entre el bien común del pueblo y la voluntad de un rey, incluso habría que elegir el bien del pueblo, ¿no? Entonces, esto tiene digamos, se pone muy claramente en la actitud que adopta con Juana la Loca. Cuando Isabel la Católica escribe su testamento, tiene muy claro que Juana no está capacitada a gobernar. Tenía una enfermedad mental heredada de su abuela, de la madre Isabel, y no podía gobernar. Entonces hay un momento en que los nobles intentan utilizar a Juana la Loca para, bueno, pues para recuperar el poder que habían perdido con los reyes católicos, y es Cisneros el que dice, no, o sea, el bien del pueblo, el bien común, pasa por encima de la voluntad de poner a Juana como reina, ¿no? Entonces, Cisneros contribuyó a que Juana la Loca fuera apartada del poder, pero con ese sentido de Estado, de esto es la mejor decisión, ¿no?, para el Reino de Castilla, en este caso, y luego un futuro para el Reino de España. Pues nos queda poco tiempo, María, pero hemos hablado, ya para terminar, hemos hablado antes un poco sobre la actitud ante la leyenda negra y, bueno, tenía que apuntado preguntarte qué hacer para combatirla, pero claro, ya me ha quedado muy claro que a lo mejor el camino es otro, pero ¿realmente en algún momento cree usted que habrá posibilidad de que se conozca realmente la historia tal y como pasó, que se conozca la verdad o tenemos que dejar de preocuparnos de eso y seguir trabajando sin más? Un poquito hay que preocuparse en el mejor sentido, ¿no? Hay que ocuparse en dar a conocer la historia. Yo creo que está brotando un cierto interés por conocer nuestra historia, que es muy sano, muy bueno. Es verdad que vamos como a capítulos, ¿no? De repente se ponen de moda los tercios y entonces todo el mundo quiere saber la historia de los tercios. Ahora, pues el tema de la vuelta al mundo se ha escrito, o sea, de hecho, sobre el canon se han escrito más libros en los últimos 3 años que en los 500 anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque sea a golpe de aniversario, a golpe de, pues un poco de modas, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho. Y luego, a ver, que en la universidad es verdad que somos un poco, que nos miramos mucho a nosotros, ¿no? Y hay que salir del ámbito universitario. Entonces, para esto estáis vosotros, que lo estáis haciendo muy bien, están los medios de comunicación, que lo hacen también bien, y porque hay que llegar a todo el mundo, ¿no? Con lecturas que sean más asequibles, que no sean los grandes manuales o los libros más tradicionales, que cuesta un poquillo más, pero a través de documentales, a mí me parece que es muy significativo el éxito tremendo que ha tenido el documental de López Linares, el de la primera globalización. Bueno, pues yo creo que es
un motivo para la esperanza, ¿no? Para que cuando hay algo que está bien hecho, que es atractivo, porque realmente ese documental es muy atractivo, es muy dinámico, se ve muy bien, ¿no? Uno se lo pasa bien, se pasa el tiempo volando. Y entonces, con este tipo de cosas, yo creo que poquito a poquito vamos dando a conocer la historia de verdad tal como fue, ¿no? Sin tener que estar permanentemente desmintiendo cosas que no son reales, aunque haya que desmentirlas, ¿eh? O sea, tampoco hay una leyenda negra, y estoy convencida que hay una leyenda negra, que se ha creado una visión negativa de España y hay que combatirla. Pero me parece que ya tenemos tenemos un entorno ahora mismo que nos permite ir por delante, no ya a desmentir, a criticar, sino esto es lo que pasó, esta es la historia, es muy grande, es muy épica y hay que saber contarla. Pues muy bien, María, muchísimas gracias por habernos atendido. Feliz Navidad. Muchas gracias a ti, Marisa. Muchas gracias a todos. Les esperamos en la próxima entrevista. Hasta pronto. Estupendo, gracias.